Así lo confirmó el propio alcalde de Pérez Zeledón, Jeffrey Montoya. Los procesos de licitación para la compra de la maquinaria especializada para trabajos en asfalto ya fueron superados y se espera que en un corto tiempo el ayuntamiento ya cuente con el equipo para intervenir varias zonas en el cantón. Muy contentos que, por ejemplo, en lo que es el tema de maquinaria, en lo que es compra de maquinaria para asfalto, pues ya pasamos todo el viacrucis, don Johan, que tiene que ver con contratación, con las licitaciones, y pues ya las compras y las adjudicaciones ya quedaron en firme, o sea, ya libres de apelaciones, ya más bien estamos firmando contratos y esperamos que, según los plazos de entrega de cada uno de los equipos, pronto los podamos tener. Al mismo tiempo, Montoya comentó que están a la espera de ofertas para ingresar a varias zonas importantes en Pérez Zeledón, que recibirán asfaltos que han esperado por muchos años. Que de igual forma, pero aún así paralelamente, pues ya si no ocurre ninguna apelación y objeción, pues estamos ya en los ciclos de recibir ofertas tanto de San Juan Bosco, de Concepción y el Bajo de las Esperanzas, proyectos de alrededor de 400 millones cada uno de ellos, proyectos que superan los 3 kilómetros para esas tres comunidades tan importantes para nuestro cantón y además seguir en todo el resto del portafolio de proyectos que tiene que ver con el IFAM. También se avanzó, según el jerarca, en cementados y obras en sectores cercanos al centro de la ciudad de San Isidro del General. A nivel de los diferentes cementados también avanzando en Villas del Sol, avanzando en El Socorro, prácticamente listos en Calle Barrantes, en Quebradas. Esta semana logramos ya finalizar la ampliación del contrato que se dieron de 3 calles acá urbanas céntricas, que fue Ciudadela Blanco, la calle 8, avenida 14, la entrada a Barrio La Pradera, que también era un ramalito ahí que se estaba quedando, y lo que es el sector de Ciudadela Romero. Así que, bueno, seguimos avanzando particularmente en eso. La idea es completar una serie de proyectos que se encuentran dentro del portafolio de obras.